Hola, Dark, hola, Tocito, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, mi lady. ¡Uy, qué bonita está esta diablita! I like it. Ay, ya lo sé, yo también te extraño, lady. ¡Qué chula está esa diablita! Jairo. Ay, Verita. ¿Qué comes? Galleta María, lo más seguro. No. Ah, bueno, ya pensé que sí. ¿Ya viste esa diablita? Sí, está bien bonita, está bien cool. Está así de cuernuda como yo. Ah, no, ¿verdad? No, espera. ¿Cómo estás, mi lady? Tú también estás bien, pero bien chula. Ay, qué bonita. Yo la que quiero. Vi un TikTok que decía que se filtró un skin de un príncipe Midas. Y lo quiero. Si se filtra y si es verdad, vale millones. Cansado. Ay, no, no digas dar. Ah, este paquete también está muy good. La Sadie sobre todo. Sí, está Don bien bonito ese skin Ajá, ¿dónde? en blanco. Donde se la rifaron con la. Fue con la Sadie hasta que le quitaran la máscara y así, no, hombre. Sí, bien Pero cremita. $18, yo soy pobreza. Lo peor de todo es que estuve chingue, 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 que quería sacar mi pasaporte y cuando decido ahorrar para la universidad, joden de que van a venir a sacar pasaportes a mi pueblo. Ay, no digas, Benita. Ay, sí, como le subieron de 50 a $85, ahora sí me duele demasiado porque tengo que ahorrar ese dinero para mi universidad. Y me quedé como que estuvieron chingui, chingui, chingui. Y cuando vienen, ya no puedo. Te amo, Row. Te tiro mi bra. Lo recoge, se lo lleva. José, muchísimas gracias por tu reacción. Bienvenido. Vamos, Ro. Vamos, Ro. Que ganar, Benita. No te prometo nada. Sigo temblorina. Pues ayer le metiste buen escopetazo al macaco ese. Ay, ni yo sé cómo se lo di. Me estaban sudando las manos. No, regrésame lo que ando, pobre, y nomás tengo uno. Sí, soy. Ay, no, lady. Se me cayó mi semillita. Ya me dio hambre. Me iba a hacer un sándwich antes de aprender, pero mi bello y precioso hermano se acabó todo el pan. Ay, no digas. Aquí tal cual. ¿Dónde quieres caer? Ay. Márcale tu rol. Vamos para acá. Va. No. Vámonos.
¿Qué tal estuvo tu día 12? Ay, bien mal. ¿Por qué? Ay, estuvo bien feo. Ya no quiero llegar a mi camita. Ay, sí pasa. Dije, no, ya. Llévame, Jesús. Suéltame, También que me lastima. chuchito. Ay, no manches. Hola, ¿por qué tengo tanto ping? Roa, ¿en qué costa estamos? En cueste. Ah, eso lo Se me explica salió todo. bien. A la próxima nos cambia más. Es que voy a 150, no manches. Todavía ¿O quieres que nos 90. salga más? No, todavía 90 lo entiendo, pero 150 ahí sí ya nos le sé por qué. Tal vez andan viendo Netflix. No hay nadie en mi casa, estoy yo solita. Ay, no digas viendo. Ojalá nadie esté viendo Netflix, porque entonces está todavía peor. A ver, muchísimas gracias por tu like. No, Trastos. Ro, por favor, no. Andas tan manco. Bueno, más de lo normal. Un cartucho Maté a uno, entero, ¿eh? no le atiné nada. Sí, soy. Ay, si uno es un bot, qué asco. Gracias por la saltadera, bro. Me mato. Pero atínale, bro. Son bromas, son bromas. Latina. Creo que no vinieron por mí. No, porque fue a revivir a su otro compa. Qué bueno. Sí se pudo. Mira, aquí hay un cofre. Gracias, Verita. Verita, voy a llorar, te lo juro. No, Ron. Ay, no. Hija de su mamá. Desgraciados. Que Ya tryhard. gira el tryhard. Ajá, bro. Chinga tu madre. No sé quién seas, pero la neta chinga tu madre. Qué nombre tan... Quedo listo para cambiar la cosa ahorita. Ay, cierto. Ya que te traje. No, yo te llamo Chingada fea. madre.
Estoy traga y traga. Cuando llegué, me comí una galleta. Me comí una pera. Y ahorita sigo comiendo estas cosas. Yo quiero comida. A ver si no me duele mi pancita. Quiero una chips. Ay, qué pe. A ver si no Todavía me me duele cabe. la pancita, jefe. Con mucha salsa y limón. Ya para que me Ay, vaya de qué una. rico. Parezco bebé comiendo esto. Todo se me cae. Más al rato que cierren la tienda de mi tío voy a ir, porque en la tienda con él no hay chips y luego se quejan de que voy a la tienda de enfrente. Pero, o sea, bro, la tienda está enfrente y sí tiene chips. Pues ni modo, hay que buscarle donde sea ella. Sí. Se fueron a quejar con mi mamá porque fue a comprar a la otra tienda y yo le dije, pero fui con ellos y no tenían miel y yo quería miel. La disculpa no es. ¿Quién las entiende? De hecho, es que ven dónde quieres caer, ¿verdad? Esta se gana. Tenemos que ganar. Ya no Yo confío en que prometo se gana. nada. Yo la verdad es que no prometo nada. ¿A ti te gustan las pasitas, perita? Están Pero ricas, ¿no? me gusta más solo en tamal y así como que con salita medio deshidrataditas. ¿Te gustan con chocolate? Qué rico. Saben bien ricas, ¿no? ¿Te gusta la ciruela pasa? Ah, la ciruela pasa, eso no lo he probado. O a lo mejor sí, yo no sé. Es como una pasa, pero más grande. Ay, gracias, Ro. Esa, Ay, eso. Ro. Esa pasita, esa. Me esconderé en esta rosa. Listo. Eso. Thank you. Pobrecito, le aparecí del otro lado. Si me pongo a llorar en directo, solamente hagamos como que no está pasando nada, ¿ok? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues ¿Ahora tú nomás qué? cosas que pasan. ¿Ahora tú qué traes? ¿Qué cosas que pasan, no? Mejor bailemos. Ah, no, pero el copy. Me mareo. Me duele la sola.
se me irá a caer. Me quiere dar un calambre, ayuda. Ya, pues ya mejor. Ahí teniendo que ir a trabajar. El tío Rock se enfermó y no fue a trabajar. Y mi papá se lo dijo, así somos los hombres con la gripe, no se preocupe. Y algo que Hijo de qué su madre. hombres tenían que ser. Es el COVID. No, la verdad es que no. Muy mala suerte sería. Sí. Ya muy mala suerte de que me haya infectado hace como 2 meses y otra vez. ¿Y los anticuerpos qué? Puras mentiras del gobierno. El gobierno no existe, son los papás. Qué gobierno tan feo, con razón. Ahora todo tiene sentido. Ay, me espantó este vagón. Córrele, verita, que viene en la zona. Estoy pescando, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Llevo este y ya. ¡Vámonos! ¿Con qué bala te tiraste ahí al lobby? Se me Aquí olvida que te dejo una están granada esos. para que te vayas. Se me olvidan que existen esas cosas. Ah, ya hay gente enfrente, chale. Ay, sí, como me. Están aquí enfrente, Verita. Verita ya disparándole. Agarro porque me estoy curando. Dejé tocado a uno. Okay. ¡Ay, Dios! Ten cuidado. Casi me snipea. Cuidado, ¿eh?
Vienes acá, vienes acá, vienes acá, vienes acá. ¡Ay, bestia! Eso, dosito, eso. Eso, amigo macaco. Ese amigo macaco creo que fue el que se murió, ¿no? Ven, Benita. No, ahí viene. Ah, viene el amigo macaco. Bestia, ya valí. Ni tan macaco. Son bromas, ya me morí. El que me haya matado no le quita lo macaco. Es un macaco con suerte. Pero tiene más suerte que yo. De fresa, es que de por sí no me gusta tanto lo dulce, o sea, sí, pero no sé, me empalaga luego, luego. Quiero un licuado de fresa. Creo que el frappé de fresa es lo más rico que existe en el mundo. No tengo dudas. Roy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gracias por andar por Roy. acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Que el rey no se entre a dar carry. La neta. Y qué bueno, Roy, me da mucho gusto. Entra a jugar con nosotros, estoy triste. Ay, me alegro mucho, Roy. ¿Qué tal te fue en la escuela hoy? ¿Sí fuiste? Déjenme pongo a cargar mi celular. No, Roy, puso mal la cosa Sí, esa. puse mal la escena, una disculpita. Quería poner a cargar mi celular. Y el perrito me dijo, perrito grosero, no solo lo estoy dejando dormir en la cama. Ay, no, mi otra perrita la tuve que encadenar porque hoy casi agarra a la gata. Ay, no. La tuve que encadenar. En lo que la vamos entrenando. ¿Qué pasó? Puse mala la cosa esa. La escena del OBS porque fue poner a cargar mi celular. Eso fue lo que le pasó, una disculpita. Ay, no, me lancé mal. Gracias, Rui, por tu like y tu compartida. Pero no, disculpe. Eso pasó. Puse mal la escena. No sé, Lady. La verdad es que no sé. Ya es. No sé, ya es como que a lo mejor le agarró un odio a la gatita, pero no sé. No sé, ya hoy mejor la encadené. Ya hoy la encadené mejor y está en una esquinita y de esa esquinita no se puede mover para nada. No sé, es que no se habían peleado. No sé, la verdad, Lady. Y como le digo a mi mamá, ya la perrita ya está muy grande y está acostumbrada a nosotros. Y pues ella me dice que la ponga en adopción, pero yo la verdad, aunque lo intente, no creo que la vayan a adoptar porque ella está muy grande. Punto número uno. Punto número dos, le puede dar la tristeza también. Vinieron a verme lo de la división. Ay, pero está muy caro. Está muy caro y si es una de las últimas opciones para ponerlo, pues de plano lo voy a tener que pagar.
Porque sí está bastante caro. Le digo a mi mamá que de plano, ¿a qué hora me voy? ¿Quién anda ahí atrás? Es mi perro, el Paqui. Paqui, Puki, Sparky. Mi mamá te dice Pokémon. Pokémon. Sí, ahí está. Y me dijo el tío Roca, a lo mejor ya le agarró odio a todos los perros, pero eso es mentira porque está él aquí y no le hace absolutamente nada. El pleito solo es con la otra. Y pues a la terraza no la puedo subir porque habíamos dicho que si la subíamos a la terraza, le mandábamos a hacer una casita y todo. Pero en la terraza trajeron a un Rottweiler. Entonces, no la puedo subir a la terraza. Entonces, por el momento, mejor la dejé encadenada. La dejé encadenada y nomás le creí que le decías perro al tío Rock. No, también es un perro, pero nadie le hace caso, pobrecito. Es un perro todo feíto. La dejé encadenada porque la gatita quiere salir, quiere tomar el sol y no puede por la perra. Y cuando entro al Paqui, pues a ella quiere entrar, pero no puede. Obviamente no puede. Y llora para entrar, pero no la puedo entrar. Estos días que ha hecho mucho frío, le compré ropita. Le Al compré un. perrito. Es que hace mucho frío, Ro. Y cuando hace mucho frío, pues yo la entraba a mi cuarto a que durmiera conmigo. Pero como ahora no puede ver ni a la gata, ni la gata la puede ver a ella, porque la gata solo la ve de lejitos y está, pero se pone súper alerta. Entonces. Mira, Benita. Espérame, tengo una misión de pescar pececitos. ¿Dónde habrá una caña de pescar? A lo mejor adentro de las cosas de acá. Ya conseguí una. Gracias, decir. Y nada. No te ayudé en nada, pero de nada. Pero sí, entonces pues no se me va a enfermar también, pero al cuarto definitivamente no puedo entrar. ¿Tú te estás peleando con alguien? Yo no soy. Ando aquí abriendo un cofrecito. Un cofrecito Me voy como dentro de stream, como en unos 30 minutos. Pero por si quieres, si llegas a tu casa y quieres jugar Lady, me avisas. Estoy como otra hora y media más. Lo único bueno es que va a venir otra tormenta.
¿Y el macaco? Aquí yo tengo yo uno. Ya valió. No, pero qué bonita se ve la skin. Está bien bonita. I need you, esa skin. Ay, no, no, no. Verita, ¿me sueltas más por fin? ¿Tienes? Ahí ahorita hay te un agarro, botiquín. Verita. No, tú no te preocupes, tú dale. Ahí tengo un botiquín también. Gracias. Para mí, ahorita te le voy a dar. Ay, ven, chance me vio. Qué bueno. Ay, Dios. Buenísimo. Rosita Pro. Qué pro el rom. No, hombre. Qué genial. Me costó, pero se logró. Con Nice, los ahora sí. con los tres para estresarme en otra cosa que no sean mis estudios. Pues no sé a qué hora vaya a llegar Lady a su casa. Así jugamos. Que sea unas dos o tres. ¿Quieres que te lleve algo, Merita, o ahorita regresas para verlo? Ahorita regreso. Bueno, te dejo aquí un poquito. Yo me voy a descansar a las 10:30, serían a las 9:30. Siempre es como eso ahora. Esperemos que Lady regrese en una de esas para ver a qué hora llega su casita. Ma. No sé cómo funcionan esas babosas. Y me tomo este para la no desperdiciar. ¿A quién le cantas feliz cumpleaños? Pues a alguna persona que esté cumpliendo años. Ay, perdón. Buenísima. No, totalmente, totalmente confiado.
Vamos, Verita. Que esta noche tenemos que ganar. Ay, Ay, perdón. pobrecito, creo que lo acababan de revivir. Justo. ¿Y dónde está el otro macaco? Ah, ya lo vi. Ay, perdón. Ah, bueno. Como no estás. Ay, perdón. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón por quitarte tu kill. Ay, perdón por... Ay, güey. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Sepa Diosito, porque yo no. ¡Corre, verá! Listo, estamos a salvo. ¿O no necesitas, Brita? Aquí atrásito. Corramos esto, ya es un error. La bestia con esos vatos. Ay, no, no. ¿Ves? Ya viste que no. No vi en qué momento llegaron. No, ni yo. Hola, Mikin. Muchísimas gracias por tus juegos, patrona. Entonces, soy fan de ese tipo. Soy más fucking que de QM. Oh, Ali Sharky, ¿cómo estás? ¿Qué me sale en directo? Sí. Claro que sí. Baila, Verita, baila, baila, baila. Para que nos den copy. Va. Me digo, ay, así es el Facebook de horrible. Una, dos, A ver, una. Ah. ay, Una, una, dos. dos, tres, Muy tarde. no, Otra vez, otra vez. Ok. una, Ahí. Date. una, Una, dos, dos, tres. Bueno, hay más o menos, hay más o menos, quedó menos feo. Ay, ya ni lo intenté. Marca tu dosito. Ay, no. Ay, no, yo no quería marcar. Marca tú. Ay, ya no he caído ahí. Ay, quiero ir a la tienda por unas chips. Ando los dos estrenos más que voy a la tienda, ando viendo TikTok.
Babarroy, muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón. Ahí me traes unas chips, por favor. Con cuidado, Roy. Mira, Verita, mira lo que encontré. ¿Qué encontraste? Mira lo que me encontré. ¿Una mano pelona? Ah, no No, era una peluda. mano peluda. ¿Te sabes la historia de ese bro? No. ¿O quieres que te la cuente? Cuéntame. Unas chips para la garganta. Ajá, y así me ahogo con el chile y ya me voy con San Pedro. Mira, ven. Encontré una. Claro que mi. Pues resulta que ese bro le cayó una maldición por andar investigando todo eso y que se muere. Fin. Y ya. Pensé que iba a estar Ay, más no, pero chido sus ese relatos. lugar. ¿No has visto sus relatos? No. Es que haz de cuenta que las contaba en la radio. Vaya. Y. O sea, era en directo, por así decirlo. Y están bien potentes. O sea, estas sí están potentes, te lo juro. Ala, yo quiero. La que a mí me traumó fue una vez que supuestamente estaba hablando con un niño que era el diablo. Hola, bestia. Si quieres, luego las buscamos en YouTube. Luego. Pero las miramos un fin de semana. Es que no sé, o sea, sí, pero no tienen como video, ¿sabes? O sea, es como, porque como era Ajá, en la radio, pues como solo un es el relato. podcast. Ajá, ándale. Como para dejarla ahí como un podcast. Un podcast. Esta fue historia de cómo se murió. Pero sí, están potentes, la neta. Bueno, según yo recuerdo, ¿verdad? Porque pues cuando lo pasaba, pues yo estaba muy pequeño. Pero, quién sabe si me sigue dando miedo. Pero yo digo que sí. El rollo digo que sí. Ay, no le di. La loca, yo la ley está rodeada. O sea. Ay, siento que está bien chafa esa morada macabra. Esperaba más. Ni está macabra. Ajá. Yo pensé que iba a estar macabrona. Pero no, no da miedo. Bailemos en lo que llega Verita. Ah, ya llegó Ay, Verita. ya llegué. Vamos a comprobar las historias del metro, así como jugar el juego de las escaleras en la estación Aquila Cerdán. ¿Cuál es ese juego? ¿Cómo así? Qué miedo, me da más miedo que me bolsen. Que me Me da saquen el más celular, miedo no que sé. sea el burro aquí la cerda. ¿Me estás alboreando, Dark? ¿Aquí les cerdan? Creo que sí me alboreó. ¿Ya sabes ese juego? Pues una vez lo leí en FB, pero no decía el mismo, o sea. Supuestamente tenías que estar como en unas escaleras. Y tenías que empezar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y pues tú ibas a seguir bajando y te iba a empezar a dar calor. Supuestamente era. Ibas a bajar al infierno o algo así. Y ya cuando. No sé, después creo que tenías que volver a subir o alguna cosa así, ¿no? Pero sin abrir los ojos, porque si los abrías creo que ya no regresabas, o no me acuerdo. A la bestia, qué potente. No, no es albur, dice. Ah, bueno, más te Ah, vale, bueno. ¿eh? Ya me iba a poner macaco. Alarro.
A la verita. Ya ni le busques, casi ahí no hay nada. Del otro lado tampoco, ya, gorbón. Ya me lo llevé en todo. Perdóname, verita, me Yo perdí. también. Ah, bueno. Estamos igual. Piu, 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 piu. Solo me sé ese. El de la puerta y el del teléfono. Y el Charlie, Charlie. Ese también, pero creo que ese es medio fake. A los otros les creo un poco más. Ah, sí. Ahí la otra vez vi un meme que dice: mi escuela, ah, no, dice, expulsaron a mi hija de su escuela católica porque llevó a sus amigos a jugar Charlie Charlie, dice. Pero bien inteligente, se llevó a los 6 que más rezan. Dice, por si se salió el diablo, se pusieran a rezar. Y dijo, juntó a los Avengers católicos. Me dio mucha risa esa. Me dio mucha risa. ¿Tú vienes subiendo? Se ve. A ver. Usted tranqui. No ibas a cepillar a la bóveda, Verita, ya te caché. Pero si por eso te pregunté si tú venías subiendo, si no para no Ah, bueno. abrirla. A ver, ¿qué jipiñas? ¿Qué jipiñas? Puedes agarrar que ahí atrás hay guamazos. Mira cuánto alumno. Frases inolvidables que nos han dejado el extensible. Ese. Más jóvenes para chuparle Dice, el chiste del juego es que es estar en cualquier escalera, no importa dónde sea, pero debe ser en la noche. El juego consiste en que subir y bajar las escaleras con los ojos tapados. Al subir las escaleras tendrás un número cierto. Y al bajar deberá de ser un número más al que subiste, ahí donde comienza el juego. Al llegar al escalón 100 te encontrarás con el príncipe del infierno, al cual te realizará una pregunta y tú decidirás si contestarla o simplemente regresar a tu casa. Entonces ese rato no deberás destaparte los ojos porque puedes caer en el mundo de los demonios y no salir más de ahí. Eso es todo. Ay, qué complicado. Adanes. No sé, se me va a perder la cuenta. Se me va a olvidar en qué número iba. Me conozco y luego imagínate para salir de ahí. Se imagina que me queden ahí en el infierno y cuando me pregunten cómo llegaste aquí, diga, ay, estaba jugando un juego, se me olvidó el número. Bien Hola podría ser yo, Mauricio, ¿eh? bienvenido. Buenísima. Dice año. Hola, el perro. Dito, qué buen nombre, el perdido. Ay, no. ¡Ya no suena! Dejaron mi baile. Este sí. Ay, qué triste. Entonces, ¿para qué lo compré si no va a sonar la mendiga música? Mira, ahí va el macaco. Ya no suena, ¿cómo que no te suena tu baile? No, ¿ya viste? ¿El tuyo sí? Es cierto, ya no Tampoco. suena. ¿Qué está fácil? Es magneto, sí. ¿Qué onda? ¿Por qué ya no suena el baile? ¿Y entonces para qué No, sí. compro los bailes? Sí, justo. Hay otros juegos como el de Bloody Mary o algo así. No, María Sangrienta. ¿Cómo que Bloody Mary? Ni que estuviéramos en Gringolandia, ¿ok? María Sangrienta. El perdido. Muchísimas gracias, el perdido. El del teléfono, el de los espejos, el de la silla, la Ouija y no me acuerdo más.
El teléfono y la silla sí sé cuáles son. ¿Y para tirarnos aquí arriba, Ro? ¿Cómo que tirarnos arriba? Ah, sí. O ¿Dónde sea, subir. está? Ajá. Creo que ya no sube. Ya no sube, qué asco. Ay. Ay, no te vayas. Jugamos 2 vs 2. No, por el momento yo no hago PvP ni juego 2 vs 2. Ay, sí sube. Ah, sí, es cierto. No nos vamos a caer de aquí, ¿o sí? Somos muy bots, Yo justo y por eso no hago. la verdad. Por eso no. Sí. Ahí va uno, mira. Le caímos como Juana por su casa. A lo mejor hay que dispararle y no vas a ver de dónde le llegan los guamazos. Mejor vámonos a la zona. Ay, vámonos a zona, ¿no? Mi latino. Y así quieren que ¡Lo juguemos maté! 2 vs 2. Lo Ay, maté no. con un tronco. Le metí 150. ¿Qué pero? Ya sonó. Ya sonó otra vez el mele. Ah, Pero Verita ya se fue. me viene esta colinita nada más. Ay, no. Fortnite es estafador. Ya le iba a meter una demanda. Abogado, porque abogados juguetes somos. Obvio, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué tanto? ¿Qué le hago al cuento entonces? Yo digo que tiremos esa piedra porque si nos la tumban. Adiós. La piedra rodando se encuentra. Aquí hay gente bonita. Hay juegos como el de Tomas de mi leche y que en paz descanse para comértela entre todos. ¿Qué? ¡Qué cochina, Dark! Eso sí se escuchó bien feo, la neta. Pues fíjate que ese sí lo jugó. A ver, ¿qué? Verita, ¿qué haces con la montaña? La cubro. ¿Qué? No sé. Ni una pinche bala. Ay, ¿cómo es que sí me dio? Santa madre de Atocha. Me echas un... ¿Cómo? ¿Por fin? ¡Corre, verita! Ay, Dios mío. Es pelea de ver Ay, quiénes están perdón. más mancos. El más blanco se muere. Y pues ni modo. ¿Tienes con Verita? No, ¿Ay, no era en esta partida? no fue la pasada. ¿Dónde la Regresa, Verita. shala, por favor? Sí tengo, agárralos. Vente. Hay que bajarnos e ir para allá, por este lado, si no nos miran. Primero hay que marcar zona para saber a dónde vamos a ir. La zona está para allá. Hay que esperarla, nos moveremos con... Que me quedé, que me tira. No me levantes Has vi falso, un Ro. puntito ahí. Un puntito ahí.
Bueno, ya sí voy a ponerle atento entonces. ¿No quieres que te lleve algo de loot? No, yo creo que no. Solo curas nos hacen falta. No, pues no había cures. No, pues lástima. Ay, aquí conseguí otro bot. Nice. Y aquí está el carrito. Ebrami, Dark Ebrami. Están volando. No sé qué le disparo, si ni le voy a dar. Sí, estoy por Ah, ver. pues no hice chance y sí. Nah, pues ni le di. Mira que sí, estamos en zona. ¿Quieres saber otras cosas? A ver. ¿Qué es eso? Nos quedan otros dos macacos ahorita y creo que están aquí. Ahí va corriendo. Se murió. Ay, corre bien rápido. Ten cuidado. Hay que tirarnos por aquí. Mira, nos podemos ir por ese hoyo. Y ya bajamos aquí. Solo queda ese robo. ¿Cuál? El que de aquí. Sí, es cierto. Hay que esperar a que venga Sona. Y póngale, nos lo tumbamos. ¿Lo ves? Estaba curando, no había de venir por abajo. No lo miro. Tira el árbol. ¿En dónde está? Era una gallina. Allí está en el arbusto, en el arbusto. Buenísimo. Uy, buenísimo. Ahorita ya me iba a matar el macaco. Confundí el último con el Lo sé, lo admito. Bueno, y chichis. Disculpe, al último con una gallina. Me pasé, la verdad. Ay, no. ¿No quieres jugar Necrosis? ¿Para que nos descarre? Porque esto fue suerte, ¿eh? ¿No crees que somos poros? No me metió, Ro.
Ay, no. Ahorita me salgo, es que estoy en pantalla de carga. Para mí que esto ya se bugueó. Ay, no digas. Bueno, ya. Ahí voy. Ya le regalé mi coronita a alguien. Ay, vamos, Berta. Ay, perdón, Ro. Ah, no, mira, ahí tienes tu No, no se corona. pierde. No, no se pierde hasta que vas en el autobús. O sea, la sueltas y le das una. Es como si la clonaras. Oh. Yo no sabía eso. Bueno, ahora lo sabes. Siempre y cuando todavía no vayas en el. En el autobús. Tengo mocos. No. ¿Dónde quieres caer, Pita? Llegamos algo lejos por la corona. Por lo menos para que dure. Sí. ¿Te imaginas que la ganemos? Creo que sería Yo creo que sí la ganamos. mi primera corona. ¿En serio? No estoy segura, no me creas, pero no estoy segura. Ay, mira, hay uno que se llama Manguito Táctico. Ay, qué buen nombre. Ay, ya quiero que sea viernes. Yo también. Yo creo que sí me recupero de aquí al viernes. Sí, yo digo que también te recuperas de aquí al viernes. Seamos positivos. Ven, ya me descompetió. No, pues mucho me duele la corona. ¿Estás solo? su amigo macaco está enfrente. O sea, en la casa de enfrente. ¿Quién quiere la tonta corona? ¿Qué tiene de bueno la tonta corona? Ay, bestia, llegó la otra, qué asco que no son No, sus Jenny. ratos. Chinguen a su madre. De verdad, mi corona, no me digas perro. Macacos. Gracias. Está bien bonita la diablita. Agitón, qué Halloween es acá. Gracias, Lady, por la diablita. Está preciosa.
Halloweenesca, pensé que me habías dicho el nombre de la skin, que es, ¿cómo se llama? No. Es ¿Cómo que, se llama? Desdémona se llama. Gracias, Lady, te lo agradezco mucho por el regalo. Su colita tiene forma de corazón. Ajá, sí, bien bonito. Me recuerda a la colita de un X-Men, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo menos. ¿A qué hora llegas a tu casa, Lady? Para que nos echemos unas pateadas del DVD. Deja de joder al trocito. Así de cuernuda como yo me pasé. Gracias, y mi tía te la puede mandar. Ay, gracias. Le voy a agradecer más al ratito. Eligen dónde cae. Yo elegí la pasada y perdimos. Elige tú mejor. Mi idea que vayamos a la misma, vamos a la misma. Para salir con dignidad. Algo vino de salir de ahí. Yo quiero pensar. ¿En dónde vas a caer, Ro? Pues yo creo que está acá, Okay. en la casa de acá. Yo digo que los quemo a todos. Guajajaja. Quémate, quémate. ¡Ay! Se murió quemado. ¡Qué pro! La otra, ¿no? Ah, vale. Dale, verita. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Qué rifle tan feo! No, pues no salimos con dignidad. No salió peor, de hecho. Jiji. ¿De qué me perdí? Pues de unas perdidas. Qué rico, GP al cereal. Yo no choco pipis. Tan tan No me gustan los Choco Crispies. ¿A quién no le gustan a ti? ¿Por qué no? No me gusta ningún cereal de chocolate. ¿Por qué? No sé. Ni el Carlos Kinder, ni el Nesquik, ni el Choco Crispy. Ah, no, el Nesquik sí no me gusta. Es que todos me saben igual.
saben mejor las cosas robadas. No, este es de mi hermano, se lo robé. ¿Qué cereales? Este es el cereal del que mira al Charles. ¿Charles Dickens? Ok, vuelve a elegir tu varita, te toca. Ay, Diosito santo. Vas a perder, pero bueno. Ah, total, ¿qué tal si ganamos otra vez? Mucho nos duró las coronas. Ay, sí, ya sé. No, ah, bueno. La familia Charles. Charlitz. No entiendo. No, no sé quiénes sean esos, la verdad. Ni yo. Conozco el Lucky Charms. Lucky. Champs. Ah. Bueno, pues sí, era el que te Entonces decía era yo. ese. Ay, ya me voy a ir a pelear. Que la marca no nos patrocina para nada por decir su nombre. Ay. Ahí me caí. Está atrás de este hongo. Eso es cierto. Esta Pobrecito. vareta. Bailemos. Eso dice si tú le bajas hasta la vida. No, pero. Ay, oh, vieron eso. Qué para. Pero. Tú lo petaste, ¿ok? ¿Tienes gente verita? Si tienes gente, va a ir por ti. ¿En dónde estás? Ahora sí, perro. A ti no te sale quack. ¡Esa! No preguntes Bailemos cómo otra mi vez. vida ha estado. ¡Sí es cierto! Me tiré bien salvajemente a buscarla aquí. No le hagan en casa. Y me ¡Ay, rompí me bien ganó! feo las patas. No lo intenten en casa, ¿ok? Verita solo lo probó. Ya está calificada para ese tipo de acciones, ¿verdad, Verita? Imagínate que me hubiera ¡Ay, un lobo es tu lobo! Sepi Dark. Es el Dark.
Que sí, vamos, para que se le invite un helado mañana. Ay, yo sí quiero. Que tiene ganas de deprimirse. Solo que sin depresión, ¿va? Quiero un helado. Me dijo, sí, voy y me compro uno. Sí. No, estás enferma. El Rod dijo que me podía comer de helado. Ro, 1000 años después estás enferma. Sí, la capté bien tardada. La presión es mi amada. Perdóname. Ah, mira lo que dice el Dark. A un ¿Qué enfermo hice? puedes comer helado y dicen que ayuda a curarte rápido. Yo solo sabía que era de limón, si era helado de limón. No importa. O sea, pero de limón natural. Si era de limón natural, como que sí te ayudaba. Porque Bueno. no sé si es mito o leyenda o... Pongámoslo a prueba. Se moría de Esperando neumonía. una semana. Termina mal. Oye, ¿dónde estás, Benita? Aquí abajito, Benita, saltando ¿dónde un estás? arbolito. Ah, sí, es cierto. A saltar arbolitos es mi pasión. Mi pasión, mi pasión. Me pasa. Para saltar arbolitos vivo y para saltar arbolitos moriré. Ay, sí soy. Mi madre me dio la vida y el forno y me dio ganas de morirme. Sí, soy. Siempre soy niña. Ay, ¿ahora cómo subo aquí? Creo que estamos bien lejos de eso, ¿no? Podemos ir a esa bóveda. ¿Tiene llave? Ah, pues vamos. Que voy a ir a soltar un ratito a la perrita. Que si nos marcaba para abrir cofres y no bóvedas. Ah, bueno, también sirve. Ah, me disparan. Esto no es un simulacro, Verita. Esto no es un simulacro. Voy, Ro, Me voy. disparan, me disparan. Estoy escondido atrás de un árbol. Mendigo lobo, escóndete que te van a matar también. Maté a Cyborg Melón. Entre Melón y Melames. A ver. Ay, what the fuck. Literal, le suelto como 10 balas. Y le doy primero 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Y en medio donde le debo de dar, no le doy nada. 41.
Eso verán. Vamos a lootear, vamos a lootear. Ay, no sé, ahí hay otro macaco. Ahora sí, vamos a lootear, vamos a lootear. Maté a uno. Ay, qué asco. Qué asco con esa cosa, bro. Igual te moriste. Corre, 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 ¿Traía corre, el corre. moco ese explosivo? Sí. Ay, no, cambié mi riflecito por un franco. Ya vale, porque eso. Ven No, pues acá, sí. lobo. Pues ni modo. Sí le dispararon a mi lobo, Verita, ¿puedes creerlo? Ay, no, qué macacos. Eso es un Ya sé. maltrato animal. Los Ya sé. denunciemos. Con la protección de lobos macacos. Pide un Sharky. Ahora necesito un fuera. Ahora O necesito un un rifle. riflecito. Ay, Dios. Ah, dejé mi escopeta por unos minis. ¿Qué nos está pasando hoy, Verita, eh? No lo sé, señor Rosita. A ver, ¿qué nos ofrecen estos cofres, Verita? No, no me gusta nada. ¿Cómo que Ven, ven lobo. más? Se va a morir, persona. Ven, lobo. Dice, thank you. Cuidado, Verita, ¿eh? Yo creo que voy a usar mi llave en este cofre. Okay, cosita. Es un subfusil morado. Creo que sí me conviene. Digo, el color no importa cuando eres bot. Pero. Perita, ¿quién te escopeteó? Hay unos patos esperando no sé dónde. Ya llegué, Perita. No temáis. Lo siento, pero está contigo. La ONU me está matando lenta y silenciosamente. ¿Y tú cómo has estado? Hace rato me pasaba a Tinky. ¡Ay! Me espantaste. Ah, ya lo miré. Ya lo miré. Deja, nada más no le atino nada. No le di más que una balita. Ah, ya ves, y tú queriendo lo dije. Pues lo quiero dejar ¿Cómo a vas, ver. hija? Pero si te metes a uno. Eres bien buena con el Franco. Quisiera, bro. Camisa de Mera Simpson, ¿me pichas un skin o sos noob? Como dice Rosita, pero soy pobre. Y noob. Y noob también. ¿Qué más quisiera yo? Es que me compré este baile Aratín. Pero bienvenido. Gracias por la prenda. Justamente te iba a decir de tus poderosos 100 pavos. No, pues ya me los gasté. Y eso que es por lo del pase, así no, ya hubiera valido también poronga. ¿Cómo te hizo Me ratito? gritan la malita, sí, tiene gripita, mi bebita Ay, sí. Pero lo chula. puedo. ¿Eres pobre o transeconómico? ¿Qué es transeconómico? ¿Qué es eso, por dos? Vente, Ron. Esto no está Me insiste el abierto. sistema. Pensar bien es lo que hago. ¿A dónde está? Ah, ya te vi. Pero hoy ya vieron mi puerquito pintado de calaca. Está muy bonito de aquí. Gracias, Charkin. Mira, ya le quitaron la música otra vez. Creo que arriba de esta cosa no suena, Verita. Ah.
Esto explicaría nuestra casi estafa. Viene un macaco. Ya está aquí el macaco. Ay, Charlie, mejor me hubiera quedado aquí para que. A ver. Dice, vale pena la tarea. Soy feliz. Elijo ser feliz. Ay, sí. No, Rey, pero sí termina tu tarea. Termina tu tareita. Aquí está, aquí está, aquí está. No le di. Ahora saben en dónde estamos. ¡Virita! ¡Hay uno arriba! ¡Retirada! Regresa a la bóveda, Virita. No me recuerdo dónde estaba. ¡Sale, Vera! ¡Sale, Vera! ¡Eso, Vera! ¡No, Vera! Ser una persona rica atrapada en el cuerpo de un pobre, buscas el dinero, pero este te teme y se aleja de ti. Ay, sí soy. Probablemente sí sea. No, creo que yo sí soy pobre. Dale, Chanqui. ¡Ay! ¡No me espantó! Iba agachado el perro. Bendigo, Perros, macaco. perros. Ay, no. Iba bien agachado. Ay. Ahorita regreso. Dale, vente. Es por canjear el Lester a Dark. A ver, te invito a Raycito. Invita, niña, te invito. ¿Qué pasa, Dark? Dime. Listo, niña. ¿Ves cómo suena mejor, niña? Que pa, obra. Esto es demasiado fifas para mí, aquí, Rey. El canjeo del juego con los pies, juegas con los pies, el control no le iría mal después. No, Dar, no le iría mal. ¿Qué me viste? ¿Patón cochino o qué? FIFA Quest. La tarea que le haga el profe. ¿Para qué la deja, no? ¿Qué le pasa? No sé, pero estaría raro jugar con los pies. El Dark cree que me huelen las patas, ¿o qué? Pues no sé, ¿por qué no lo intentas y me dices? Ya sé que no me huelen los pies, Dark. Tengo frío. No, hombre, si te quieren oler las patas, por lo menos cobra. ¿A qué te huele la pata? ¿Quieres olerla? Huele rico. ¿Cómo estás tan seguro de ello? Pues porque yo sí huelo mi pata. Huele la pata de Rocino. Ahora ti, nivel 200. ¡Ojito! Ah, sí, el Sharky 203. Este es de pro. Dice, Roy, ¿tienes el pico de Gambito? Chineniza. A ver, vendamos con este azul, aunque no me gusta tanto. Me lo gané en el torneo de Seca Chulo Pico, sí, Secotron. ¿Quién es Secotron? GP y al torneo de Secotron. ¿Cómo no sabes quién es? Secotron. Ay, no, ¿me perdones? Presente con Paltan. Pelo con Paltan. Verita, ¿ya viste mi fantasmita de atrás? Ay, ya no necesitas para enseñártelo. Aquí estoy, acabo de aparecer. Bueno,
No se admiten Ay, qué fantasmas. bonito. Habla el Tal vez me Sharky disfrace de ella. pudiente. La va a agarrar alguien más, agárrenla usted. Yo pensé que lo conocías. No, no sé quién sea. Una disculpita. ¿Tú sabes quién es Secuestrins, Perita? Yo tampoco sé quién sea. Sharky, gracias por el raid. Un amigo que transmite en Facebook. Luego lo busco, ¿va? Me quedo. Yo siento que esta sí se va a ganar, Everita. Obvio, tenemos buen Hemos carry. entrenado mucho para este momento. Nuestras kills de las partidas pasadas. Que no nos abandonen. Vale, ¡Ay, primero no! piso. ¡No! Allá vamos, Verita. Que no panda el cónico, ¿ok? Okay. Hay uno dentro del hoyo, cuidado. Aquí, ven, se los dije. Ah, ya lo mató. Allá vamos, Verita. Resiste, resiste. Ustedes denle con fe. Ay, exploté. No, estoy muertísimo. No, ya. Lo intenté, Verita. Te he fallado. Ah. Listo, listo. Se puede, 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 se puede. Ay, no ves en dónde está el macro. Dale, Sharky. Nice. Allá voy, Verita. Yay. Déjame nada, se encuentra en la corona. A ver cómo mi Verita no se ofende. No, porque yo también sería. Este macaco está ahí. Ah, ya lo mató Rollito y ahora sí ya voy por Verita. ¡No! Allá voy. Ahí viene Sharky. Ay, ya no tengo mats. Ay, no, ¿por qué lo dejé de revivir? Soy bien macaco, perdóname, Sharky. Ahorita te revivimos rápido. No te preocupes. No sé por qué, es que como que. Ay, no sé qué se me pasa hoy en la cabeza. Ahora sí, corran por Verita. Allá voy, Verita, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Me siente. ¿Puedes oírme, Verita? No vayas hacia la luz. A la ñonga. Paso número 2. Revivir a Verita. ¡Ay, Verita! Creo que te tienes que esperar a que termine la canción. Es que está muy buena. ¿Me perdonas? No, hay Ay, ¿por qué límites, me...? pero el rol lo supera. No manches. Bien, a ver, y también no es como crees que te iba a dejar. Me gusta la canción, pero me gustas más tú, Wilta. Ay, no. Una merienda para llevar.
Bueno, a ver si los avienta. Verita chula, verita chula. Punta verita chula. Toma, verita. Ay, gracias, Roy. La voy a perder, pero bueno. No. Tiene buena pinta esta partida, verdaderamente. ¿Qué vende? No vende nada, padre. Yo para qué quiero una mugre pistola. No. Mira, también alcancé la canción, Verita. El rojo. Ya, al final, pero todavía aquí anda. A Roy no le disparé. Ay, le dio Sharky. Bueno, ok, me sirve. Ay. ¡Ah! ¡Me atropellaron! ¿Ya te quedé, señor gatito? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Allá vamos, Roy! ¡Resiste! Ah, me disparan. ¿Qué les he hecho yo a las personas? Ah, ya me acordé. Hola, madre, bienvenido. Ay, no. Viene un chingo de gente. No, Verita, ya vamos, resiste. ¡Vamos! Se fue para arriba. Agarremos a Verita y bañámonos de aquí. El rey no le tiene miedo a nada. ¿Opi? ¡Mincha! Ay, no vi que era lo... Ah, no, era Roy. Creo que cuando estoy morido, esto se alumbra. Viene otro atrás, Sharky, viene otro atrás. Aquí, aquí, aquí está. Gracias. Ay, no, pues apenas me estaba curando, bro. Aguanta. Mendigo macaco. ¿Y qué me cuentas, Verita? Estamos en el mundo de los moridos. Estamos bien moridos. Ese Roy, ese fue el que me mató. Creo que se fue el que me mató a mí. La neta me sniparon de lejos. Ay, hola Sharky, hola Roy. ¿Qué hacen aquí? Y se la rifaron. Ay, qué asco. Solo que la gente andaba muy violenta. Eran enemigos. No, man, neta, y los dos se fueron contra ti. Qué macacos. Uh-huh. Es que este color no me da suerte. Mejor me voy con esto. Bueno, yo me voy dos.
No. Voy a ir a cenar. Si no, luego no me dan cena. Ah, está bien, Va, Merita. adiós, Sharky. Adiós, Rod. Aprovechito. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Los veo el día de mañana. Lady, si quieres jugar, avísame. Tú también, Dark. Si quieres jugar, me avisas para ir a jugar, ¿va? Los veo el día de mañana. Adiós.